Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, cuarta semana del tiempo de Cuaresma, la mitad de nuestro tiempo del recorrido en que Dios nos llama a una verdadera conversión, el shub, es decir, el volver al origen de donde vinimos, de Dios. Metanoia, cambio de mentalidad. Con otros ojos, que el Señor nos pide un camino de santidad, de conversión. Y escuchamos hoy, reflexionamos desde Isaías capítulo 65, del 17 al 21. Así habla el Señor: yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años. Porque el más joven morirá a los 100 años y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Queridos amigos, esta es una profecía maravillosa. O Paco Eteo imagina el capítulo 65 de Isaías. Es lo que nosotros decimos el restaurar. Porque el Señor no solamente nos da palizas o castigos, sino que sobre todo el Señor, llamándonos la atención, ahora nos da la posibilidad para que tengamos un corazón alegre. Y por eso es que dice: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo vamos a volver a repetir y lo vamos a sintetizar ya en el libro del Apocalipsis: cielos nuevos y tierra nueva. Como buenos cristianos, honrados ciudadanos, queridos amigos. Y así entonces ustedes se alegrarán, porque lo nuevo yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Ya es mi anaya lleva, oñón divepa, co Paraguay ni co tenera, co Paraguay ni andella y apoañaina. Para la alegría, para el gozo de cada uno de nosotros, para el gozo de sus habitantes. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.